Vale, venga, va. Ya hemos pasado. Aquí es donde se tenía que haber grabado. Igual tenía que haber avanzado para que se grabara. Y no avancé. Pero bueno, no pasa nada. Y... no, ha parecido ver algo ahí. La situación está que arde. Vamos a tener que ir con cuidado. ¿Cómo que está que arde? El enemigo ha convertido el complejo de plasma en un lago de fuego. Podrían hacernos volar por los aires. Sí. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Me acerco demasiado al micro igual. ¿Por qué cojones me haría yo ateo? ¡Vamos! ¡Ate cristiano! Bueno, yo cuando he empezado el juego, ha empezado justo antes de donde grabamos la última vez, que parece ser que no se autoguardó, así que bueno, no pasa nada porque os habéis perdido lo mismo. Vaya. ¿Es aquí ya cuando empiezan a venir los poderosos? Creo que aquí no es, pero hay un momento donde aparecen unos pavos. Epa. Aparecen unos pavos que son como superpoderosos. Que son como de plasma o de, no sé, de líquido raro. Pero creo que aparecen aquí cerca, creo, ¿eh? No sé si es justo aquí, tío. Pero yo recuerdo que aparecen por aquí cerca. ¡Ja, ja! La putería en el culo, ¿no, chavales? Encima no eran los míos. ¡Urano! Mira, se hace así. ¿Llega? ¡Oh, oh, oh, oh! Y destruye los de abajo, qué buena. Y ha destruido los de abajo, tío. Qué buena, tío. Ya voy abajo, yo, anda. Que si no, no bajáis. ¡Ese! ¿Veis? No sabía. Vale, hay que tener un cuidado enorme con ese porque te puede matar, ¿eh? Muy fácil. Sí, pues hay que tener un cuidado enorme porque matan a la primera. Esto cada vez se parece más a un videojuego de los malos. Es un videojuego, pero bueno, va. Hostia, joder, tío, qué susto me has pegado. Pensaba que eras el... ¿Dónde está? Ahí está, mira. Vale, me va a lanzar el rayo. Como odio que me lancen. ¡No! ¡Cabrón! Ya está, igual me matan. Por culpa de ese gilipollas. Vale, ¿sabéis que le estoy dando todo el rato al botón de cargar de Resident Evil? Porque lo jugué, pues nada, pues hace unos días. Joder, macho, te lo has cargado. ¿Y el botón X? Ahora sí, ¿no? ¡Venga! Ahora, hay que darle ahí. Bueno, pues esto es más o menos la manera fácil para cargártelo. No, nos vamos a alejar un poco. Este creo que no le hace nada a esto. Como que electrocuta, me parece. Pero no es buena idea, porque al final me va a matar. Voy a disparar todo lo que pueda. Así. Y a tomar por culo. Uno ha muerto. Podía haberle salvado o no. No lo sé. Ese sí que no le podía haber salvado. Me mola este diseño, tío. Es como simplón, pero imponente, tío. Simplón, pero súper imponente el pavo. Y por cierto, creo que antes me ha sonado. ¡Oh, no! ¡Agárrate! Claro, como ha gritado, ha desestabilizado un reactor, ha reventado. Y ahora todo se va a tomar por culo. El halo de Halo se va a tomar por culo ahora. Pues el Imperial ha tomado por culo. Y nosotros no sé cómo sobrevivimos. El tanque de contención de energía de plasma ha estallado. Espera. Esto va mal. Se ha abierto un agujero en el muro de contención externo de la colonia. ¿Un agujero? Sam, ¿alguna idea de cómo salir de aquí? Los informes decían que hay refugios bajo esta zona. Hace
afirmativo. Pues nada. Abajo podréis cerrar una de las barreras internas. Vale, bravo, en marcha. No queda otra, o cerramos o morimos. Esto me recuerda a una escena de Alien, tío. Porque esa escena era... Bueno, no, de Alien no, de... Lo diré. ¿Era de Alien o era de Jason X, tío? Creo que era de Jason X. Era bastante asquerosa la escena. Pero creo que era de Jason X. ¡Niam! Vale. Qué rapidez, ¿no? 3 minutitos. Vale. Joder, qué rapidez. Yo creo que era simplemente para presentarte al... al tío raro. Vale, la potenciada. Que igual no la tengo. Joder, cada vez que la uso es cuando me la dan, tío, para mejorar, ¿sabes? Y es una putada. Vale, la metralleta. ¡Os alcanzo! ¡Mira! ¡Qué buena! Vale. Y ya está, y yo solo digo vale. ¡Eh! Tengo tiempo para esto. Son como cucarachas, ¿eh? Vale, esto ha sido mucha casualidad, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Por qué no le doy? Te iba a decir, ¿por qué no le doy? Vale. Hay que tener cuidado, que salen, vuelven a salir los pavos esos. ¡Cabrón, mírale! Vale. Sale aquí. Uno muere. ¡Hostia! Yo te curo, compañero, yo te curo. No lo vas a contar si te quedas ahí, pero bueno. Vale, hay una mejora ahí. Vale, la mejora se la damos a estos. Vale. Vamos a dar. Perfecto. ¿No me das tu mejora? Esto no es malo ahora mismo. Bueno, no sé, nada. Prefiero llevarme el lanzacohetes, que lo tengo a tope de energía. ¿Tengo que dar la vuelta? Creo que sí. O sí. ¡Oh! Un segundo. Vale, no. No, ni me molesto. Oye, pero bueno, este se ha viciado disparándome, ¿no? Vale, a ver qué sale ahí. Ahí sale un grandote, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Tío! Vale, vamos a ver si tenemos cuidado. ¡Me ha engañado, eh! Pensaba que ese era uno de los míos. Hasta que le he visto y he dicho, corre demasiado ese. Ya, ha sido sin querer, ¿sabes? Porque aquí os estáis camuflando con estos. ¡Oh, la hostia! Vale. O sea, no sé por qué os ponéis ahí, literalmente. Os matan. Voy a curar a ese. Vale, pero dejar de poneros donde aparecen. Porque cuando os ponéis ahí, literalmente os jode. Venga, perfecto, necesitaba granaditas. El lanzadiscos que le por saco, ahora no. Ya no me interesa el lanzadiscos. Está bien si quieres quitarle las cabezas, pero como mis armas están potenciadas. Vale, otro láser. Aún tengo balas. Vaya, hombre. ¡Oh! Vale. Vamos a dispararle bien. Ahí te he pillado, chaval. Ahí te he pillado. Aguanta un poco más, aguanta un poco más. Me ha dado él, ¿eh? Me ha dado. Casi. Aún no lo ha pillado y creo que lo ha matado. Vale, te hemos bien pillado ahí. Corre, corre, cobarde. Bien que te he pillado ahí también. Nah, ahí no te doy. Prefiero recargar tranquilamente. Nada, chaval, que... espacio pequeño. Joder, uno se tiene que poner justo ahí delante. Nada, oye, ponte tú delante.
Mira, mira, mira cómo le baja la vida. Casi, casi, eso podía haber matado, ¿eh? Ya está, ahora venga. Ahora cojo las balitas. Pero solo se ha dejado ahí. Accedo al sistema, sin problemas. Ha sobrevivido un Bueno, ha sobrevivido Gracie. Gracie, Dr. Barnes. O sea, uy, Dr. Barnes. El general Barnes. El viejo. Desafío. Y yo. ¿Ha sobrevivido alguno más? ¡Ah! ¡Ha sobrevivido un soldado también! Perfecto. Perfecto. Hemos sobrevivido 4. Bueno, 3 más sobrevivido. A ver tu tatuaje. No sé qué dirá el tatuaje. Vas a morir tú, ¿verdad? Es que me lo veo venir. Me acuerdo que se abría una puerta y salía uno de esos y ¡fomba! Y pillaba uno. ¿Cómo está la cosa ahí fuera? Todavía van soldados hacia el refugio. ¿Cuánto tiempo nos queda? No estoy segura, pero daos prisa. Con la despresurización de la colonia alcanzará niveles críticos. ¡Basta de física! ¡Cerremos las puertas de presurización! No podemos, todavía tiene hombres ahí fuera. Hombres que estaban listos para morir cuando se alistaron para esta misión. Bueno, a ver. Tú lo sabes. Y si pudiera no morir. No podemos dejarlos tirados, todavía tenemos tiempo. Yo no recibo órdenes de DARPA. Hay algunos que son así. Dicen, órdenes. Pa'lante. Que muere la gente, me da por culo. Eso sí, hay algunos que pueden dar la sensación de que sí sienten el dolor de dejar a los soldados atrás. ¿Es así como hace usted las cosas? No te me pongas sentimental ahora. ¿Cuánta gente crees que ha muerto ya por esto? No podemos fracasar ahora. No es una opción. ¿Prefiere dar la espalda a esos hombres? ¿Qué parte de los marines cumplimos nuestras misiones no has entendido? Hacemos lo que debemos hacer. Yo no elijo cómo. La voz ahí está un poquito... Ve tú delante. Me aseguraré de que la retaguardia esté cubierta. Sí, mejor, porque hay una tensión ahora ahí. Ahora se ha puesto una tensión. Pero bueno, ¿vosotros qué haríais? Yo tendría curiosidad que vea el vídeo ahora. ¿Qué harías si estuviera en esa situación? ¿Espera un poco que pasen los hombres? ¿Arriesgando que pues, te mueras o...? ¿Crees que esta es la única manera de sacar a los Estados Unidos de la recesión? La historia ratificará esta teoría. ¿Incluso a expensas de San Francisco? Nunca previmos tal tragedia. Pero todos sabíamos que habría que hacer sacrificios. No es el lugar ni el momento para lamentarse. El fin justifica los medios. Entonces, no, realmente no. Que te encargues de los medios. Y yo te garantizaré la consecución de nuestro fin. Realmente opino que no siempre. El fin justifica los medios. No siempre. O al menos no por la parte que vaya a perder, ¿no? Le decía, a ver, ¿qué fin? Me da por culo el fin, ¿sabes? Tú me has quitado algo, que te jodan, a mí qué me importa, ¿no? Ahí ya puede decir, no, pero no es que no... Eres poco humano porque... ¿Qué tal por culo? Me tomo por culo. A mí me da igual. 1, 2, 3, 4, 5. Vais a morir todos. ¿No viene Grassy conmigo? Ahí sí, viene Grassy conmigo. Sí, ya te he visto. Ya casi estáis en el centro de la colonia. ¿Casi? Madre mía. Este lugar parecía más pequeño. ¿Y qué más? Si doy la vuelta. Estaré orbitando por aquí. Mira, mira, hijo puta. No te alejes demasiado. A ver, hijo puta. ¡Ya! Bueno. Que ya. Mira. No os adelantéis, porque es que yo sé que uno va a partirse en dos y creo que era Gracie. Se lo está tomando con calma. Sigue todavía en el cuarto de abajo. ¿Qué cojones hace ahí todavía? Espera. Conspira. Los escáneres indican que no está solo. Puede que hayan venido más refuerzos. Pero si dejó fuera a todo el mundo. Es muy extraño.
En fin, tengo otras cosas de las que preocuparme. Los IR que nos esperan nos van a complicar bastante la vida. Lo sé. Vale. Veamos. Es que sois impacientes, ¿eh? ¿Un Buzzard? Vale. Debería haber una Gandin a la izquierda de la posición del Buzzard. Perfecto, voy para allá. ¿Nagatim? ¿Aquí dices? Vale, pues con cuidado. ¿Puedo bajar esto? Ah, vale, es para abrir la puerta. ¡Que no! Mira, mira, mira cómo se retuerce. Oye, ¿sienten dolor los robots en este juego? Nunca me había dado cuenta de eso. Vale. Dame. ¡Hola, compañero del alma! ¿Qué te parece? Te he pillado. Va a ser que una de dos. O tú te mueres o yo me muero, ¿sabes? Pero de las dos maneras vas a acabar mal. Hay otro más aquí. ¿Cómo que RTC? Vaya. Voy a acabar con estos. Es que, tío, justo no lo veo. No lo veo por el hecho de que hay una pared ahí en medio. Vamos a... Vale, me quedé sin balas aquí. ¿Quién me está disparando por algún lado? Tengo uno detrás, ¿eh? ¡Mírale qué cerdo! ¡Qué puto asqueroso hay de mierda! Mis soldados que no ayudan. Uno menos. Tío, ¿de verdad? ¿De verdad es que no llega? De verdad, es por la esquinita esta, ¿eh? Uno menos. Vale, ¿sin cabeza? Ahí, ahí, perfecto. A ver, hay uno más por ahí. Ahí está. Venga, pásate aquí, cabrón. Me quedé sin balas, perfecto. A ver, compañero alma, ¿dónde estás? Joder, de verdad, qué casualidad cuando se agacha, ¿eh? No, te pillé. Ahí, ahí, con todas de la ley. Insúltale, insúltale. Vaya. No me vengas aquí, ¿eh? ¡He dicho que no! ¡Que me dejes! Pues sin cabeza, majo, te vas a quedar. ¡Hala! ¡Yo! ¡Bam, bam, 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 Batman! Oye, no, ¿qué? Te iba a decir eso, ¿te mueres ya o te invito a una copa? Venga. Armas. ¿Y esa arma? ¿Y esta arma de aquí? Cañón de láser. Ese no me acuerdo. ¿Este? ¿Esta arma? Por si se olvidó ver. Ah, vale, vale, ya me acuerdo cuál es. Fuera. Ya me acuerdo cuál es. No sale mucho y tampoco la subes mucho, así que total. ¿Hay más aquí? Vale, a ver qué tengo por aquí. Me desharé de ellos ahora mismo. Aguanta. De acuerdo. Antes de nada. Hostia, estos. Hostia, estos son nuevos, ¿no? No me los había visto antes. Bueno, nuevos. En la zona. Creo que tengo que ir ahí. Mierda, mierda, soldado, soldado, soldado. Déjalo, déjalo, déjalo. Hijo de puta, me lo has matado antes de que llegara, ¿eh? Qué cerdo, tío. ¿Le he matado? Sí, le maté, pero me mató al soldado, tío. Vale. Me da. Me van a matar. Estoy en mal posición. ¡Ah! He dicho, voy a intentar ser un héroe, pero va a ser que no. Vale. Ahora. ¡Yeah! Vale, ya estamos aquí. A ver, ¿por dónde se subía? No he visto escaleras, ¿eh? Ahí está, mira. ¡Mírale, qué cabrón! Pues ala, pues te jodes. Vale. Pues ya, tío. No me atasques.
Vale, las primeras muertes no me molestan casi nunca. Una. Solo queda uno. Ya sé. Y dos, venga. Explosivos colocados. Yo creo que tengo uno cerca, ¿eh? No puedes hacerlos estallar desde ahí. Tienes que salir del radio de la onda expansiva. Gracias. ¿Y qué es aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Explosivos colocados. Sam, no Hostia. Puedes hacerlos estallar desde ahí. Tienes que salir del radio de la onda expansiva. ¡Ay, Dios, qué bueno! Gracias. ¿Y cómo salgo? ¿Pero cómo salgo, sabes? Ah, vale, igual bajando por ahí. ¿No? Vale, sí, es por aquí. Si pasas de él, literalmente. Ahora venga, va. Voy para allá. Se acercan enemigos por detrás. Los veo. Vale, yo estoy aquí para proteger a mis compañeros, a mis compadres. Esta escena me acordaba. Y esto es un desafío, ahora que lo recuerdo. Mira, esa bola se ha adelantado. Hostia. Mierda, esos no. Cabrones. No sé si hay otro al otro lado, Creo que hay otro al otro lado y debería ir rápido. What? Me voy a divertir. Diviértete. Creo que hay otro aquí. Y no se abre, pues no. ¿En serio lo has lanzado? Venga, bueno, no pasa nada. Si le doy ahí a los combustibles. Eso, si le doy a los combustibles, muere rápido. Iba a decir, no dispara. Eso es que si dispara hasta aquí, macho, ya es para cagarse en todo, ¿eh? Muérase una vez, hombretón. Ya está. Vamos a abrir esto. ¿Qué tenemos por aquí? Creo que podemos seguir. ¿En serio? Reuníos frente a la puerta del segundo piso. La miré cuando despejéis la zona. Vale. De acuerdo. Ah, ya estáis aquí. Venga, ¿puedo abrir esta caja que hay aquí? Aquí hay una caja, tío. Pero no la veo. No sé dónde está. Venga, ábrame la puerta. Vale, espera, me voy a apartar porque es que es eso, que aparece uno. No sé, aquí es más adelante, creo. ¿Conoces esta parte de la colonia? Sí, pero no sé cómo será ahora. Bueno, algo es algo. Elena, ¿qué tenemos que nos pueda servir? Sam, la interferencia electromagnética está aumentando. No sé cuánto tiempo podré estar en contacto con vosotros. ¿Y lo dices ahora? Haré lo que pueda para mantenerte informado. Eso espero. Vale, ¿cuánto? No me acuerdo cuánto queda de juego, tío. No me acuerdo. Pero bueno. Preparad las armas, puede haber enemigos al otro lado de la puerta. ¿Quién la abre? Hombre, ¿listos? ¡Abrid! M9, Tesmiter, de Grassy. ¿Cuántos con nombre, no? ¡Coño! Vale, entrad. Vale. Pero id con cuidado. Con cuidado significa cuidado, ¿vale? Compañeros del alma. O sea, significa cuidado. No voy a saco, mato a todo el Cristo que se me venga encima. No, cuidado, ¿vale? Me lo llevo. Hay algunos que no saben lo que es el término cuidado. Lo que yo no tengo, vamos. Lo sabía. Cuidado, se está camuflando. No bajéis la guardia, estad atentos, si no os pasará nada. Mierda. Como si fuera tan... Viene a por mí, creo. Me cago en vosotros. Mierda. No. Uf. No he sido rápido, tío. Me tengo que alejar de él.
Ya digo que ese ataque os puede matar de un golpe. Mierda. Viene a por mí. Mira. He visto los pies. Veo los pies. ¡Te pillé, majote! ¡Bomba! ¡Y hostia! Vale. ¡Ah! No vi los pies. Mierda, arma. Pillado. Si te viene así, no es muy difícil, porque le das a la X. Pero si te viene de la otra manera, te viene así. ¡Woo! ¿Quién es el papi? ¿Quién es el papi chulo aquí, macho? ¿Quién es tu papi chulo? Como eso me dé. Como eso me haga daño. ¿Por qué? Habéis acabado con el Viper. Pues ponte con la puerta, venga. Madre mía. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay una caja ahí. Vamos a ver si la abrimos, a ver si nos da algo interesante. Me voy a divertir. Sigue teniendo más balas eso, creo. ¿Cuánto tiempo llevamos jugados? Porque es lo que tiene. Ah, vale, qué bien. No me deja mirarlo así. Me deja mirarlo solo así. Media horita. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, tranquilamente. El episodio. Porque hemos conocido a los Vipers. Y creo que con el corte que haré por la única muerte. La otra, la de la explosión, es tonta, porque directamente aparezco ahí. Pero la otra, pues morí por lanzado directamente. Así que nada, yo creo que lo dejamos aquí. Y ya veremos a ver qué tal los próximos episodios. Así que nada, gente. Un saludo, mis felices y felinas. Hasta la próxima. Adiós.